Se me ha invitado para hablar sobre infarto agudo del miocardio y sobre esto vamos a dar algunos conceptos básicos de interés que servirán, sobre todo en primer contacto, una mejor apreciación de lo que es el infarto. La primera causa de muerte en el mundo es por infarto. Esto ha habido un incremento en los últimos 20 años, donde enfermedades degenerativas, desplazando a las que son las infecciosas, y hoy en día ocupa las enfermedades del corazón, aunado a la hipertensión y a la diabetes, como ejes importantes de esta enfermedad. El infarto agudo del miocardio no es más que la obstrucción de las arterias coronarias, en el mayor porcentaje de los casos, 90%, por un coágulo localizado dentro de la placa de colesterol de una arteria coronaria. Esa zona del músculo del corazón se va a infartar, se va a morir y va a dejar de trabajar. Por lo tanto, eso nos ocasiona dos tipos de problemas: mala contracción, que se traduce en insuficiencia cardíaca, y generador de arritmias, que son potencialmente malignas y que en un momento dado pueden originar la muerte del paciente. En cuanto a la etiología, en el 90% de los casos se debe a una obstrucción por la placa de colesterol que se ha ido depositando durante toda la vida. Sabemos que desde que nacemos, el desarrollo de unas plaquitas de grasa, primero muy suaves y después con la edad se van haciendo más duras, y no precisamente tiene que llegar a una obstrucción del 100% como uno pensaría, sino que ya hay obstrucciones del 40-50% que son muy anfractuosas las placas de colesterol, y ahí se deposita un coágulo que hace que se origine la obstrucción aguda. El 90%, le repito, es por una placa de colesterol, lo que todos conocemos como dislipidemia, que puede estar aunado a colesterol elevado o a triglicéridos elevados, que es lo común en nuestro medio. Hay otras causas que pueden originar esto, que son como los espasmos vasculares en arterias normales. Las arterias están sanas, pero por alguna situación externa o circulatoria, hormonal o tipo adrenalina, hay un vasoespasmo de las arterias, y ese vasoespasmo sostenido nos origina lo mismo, mala circulación del corazón, por lo tanto un infarto. Este vasoespasmo lo vemos en situaciones de mucho estrés, lo vemos cuando se inyectan algunas sustancias alérgicas del organismo, pero sobre todo lo que nosotros llamamos hoy en día el corazón estresado, pacientes jóvenes sin lesiones coronarias demostradas, pero que liberan adrenalina en forma abrupta y originan un cuadro hipertensivo, taquicardia, y pueden originar un infarto. Y otra cosa importante hoy en día pues es el uso de sustancias tóxicas, como pueden ser las drogas o algunas sustancias prohibidas energéticas, con el tal de mejorar un poco la energía de la persona, pues se meten ginseng o sustancias que tienen algunas hormonales para poder rendir más. Y es hoy en día por lo que vemos más problemas en gente joven, partos en las canchas de fútbol, en las canchas de básquet, que no se veía antes, ¿verdad? No es por problema de coronarias, de aterosclerosis, sino por abuso de sustancias tóxicas. Lo típico es que el paciente refiera a una opresión en el pecho, una opresión de tipo crescendo, ascendente, que inicia ligero y va aumentando en intensidad con el tiempo, estamos hablando de minutos, y se puede irradiar hacia cuello, mandíbula, hombros o espalda, o brazo izquierdo preferentemente o brazo derecho. Esta asociación de dolor precordial también va relacionada con una sudoración profusa, fría y palidez. Cuando vemos este cuadro, tenemos que pensar que este paciente esté cayendo en un infarto agudo del miocardio. Cuando el evento dura más de 20 minutos, por definición, es un infarto y tenemos que atenderlo de la manera más pronta. ¿Para qué? Para que el paciente se pueda sobrevivir y no pueda fallecer en este tiempo, y que si se logra sobrevivir, que el daño del músculo que se está necrosando sea lo menos que se pueda,
pueda tener pues, mejor funcionamiento después del infarto. Entonces, ¿qué es lo importante ante la sospecha clínica? Pues que el médico sepa que lo que está ocurriendo es una obstrucción de las coronarias y hay que desbloquear, hay que quitar ese coágulo, que haya reflujo otra vez de esa coronaria y evitar el daño miocárdico. Primero, tomar un electrocardiograma para poder definir los cambios electrocardiográficos del infarto. ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos típicos? Un supradesnivel de segmento ST. Y dependiendo de la elevación de ese segmento ST, de la derivación que estamos viendo, vamos a localizar en el corazón el sitio que se está infartando. Puede ser supradesnivel o infradesnivel de segmento ST, de tal manera que el electrocardiograma es la piedra angular para el diagnóstico del infarto. Y ya tenemos ya herramientas posteriores que el cardiólogo tiene para poder definir por medicina nuclear, gamagrama cardíaco, la ecocardiografía, incluso con un cateterismo, ya definir bien la anatomía coronaria y si el paciente es susceptible, si no a una angioplastia, a una cirugía de bypass coronario para poder mejorar el curso y la evolución de la enfermedad. El infarto debe ser un diagnóstico que debe de sospecharse por cualquier médico. Hay que pecar pensando que es un infarto, pero y no dejar escapar que pueden ser otras posibilidades que nos puedan enmascarar o confundir el dolor de pecho, ¿verdad? Otra causa frecuente que puede confundir como diagnóstico diferencial es el reflujo gastroesofágico. Nocturnos, después de una comida copiosa, el paciente siente que se le quema el pecho y no es más que tiene una hernia hiatal con reflujo, que es un cuadro que se confunde mucho, muy frecuente con esto. O las famosas gastritis intensas, que el paciente piensa que comió algo mal y vomita, y se pone diaforético y se confunde con una gastritis, pero en realidad lo que tiene es un infarto agudo del miocardio de cara inferior o diafragmática. Entonces, reflujo, hernia hiatal, gastritis, son consideraciones que hay que hacer como diagnóstico diferencial. Otro cuadro puede ser la pancreatitis, ya sea primaria o secundaria, una colecistitis, que también nos pueden semejar un cuadro de agudo del miocardio. También los cuadros de osteocondritis, el paciente siente dolor en sus costillas, en sus pectorales, que es el tipo muscular, y se angustia, se estresa y piensa que es un infarto, bueno, y acude al médico. Entonces tenemos que nosotros descartar que no sea un infarto, pero que es realmente una osteocondritis. Problemas pleurales, por problemas de tipo pleuritis o algún cuadro viral infeccioso pulmonar que también semeja lo que es un problema de infarto. Obviamente no tiene las características del mismo que dijimos anteriormente, pero tiene que hacerse sospechar que el paciente pueda tener esta característica. Si ya tenemos cuadro clínico, electrocardiograma positivo, lo que nos corresponde como médicos es dar una aspirina. Ácido acetil salicílico, 325 miligramos de inicio, puede ayudar para empezar el estado fibrinolítico de ese cuadro. Si además estamos lejos de una atención hospitalaria de segundo o tercer nivel, conviene tener a la mano otro medicamento antiadhesivo, antiagregante plaquetario, como es el clopidogrel. Aquí, aparte de la aspirina, yo les aconsejaría que utilizaran un bolo de 300 miligramos de clopidogrel. Si no tenemos la dosis que ya viene de 300 miligramos de clopidogrel en una sola pastilla, damos 4 pastillas de 75 miligramos que hacen el bolo. Esto, aspirina más clopidogrel en bolo, ayuda ya a una fibrinolisis inicial y temprana para poder ser enviado al paciente a un segundo o tercer nivel. Si nosotros tenemos a la mano, además, heparina de bajo peso molecular, podemos agregar una dosis de bolo de inicio, que en este caso pues, lo que más se usa es la enoxaparina, de 1 miligramo por kilo. Estamos ya hablando de 60 miligramos a 80 miligramos de dosis subcutánea, preferentemente periumbilical para mejor absorción. Entonces, estos tres pasos medicamentosos los debe conocer el médico y tenerlos siempre a la mano, aunque esté lejos de la población hospitalaria de apoyo. Pero si el paciente en este momento
tiene dolor, pues hay que utilizar algún analgésico que tengan a la mano. Antes nosotros utilizamos derivados de opiáceos, pero si no tenemos cualquier otro analgésico que tengamos a la mano para mejorar el dolor, y nitratos, que son vasodilatadores, sobre todo sublinguales, en parche o intravenosos, como son los nitratos comunes y corrientes, para poder mejorar un poquito el retorno venoso, la función cardíaca y cierto efecto vasodilatador coronario que mejoran la función del pulmón. Aunamos al aspirina, al clopidogrel, la enoxaparina como medicamentos de ataque y analgésicos y nitratos como herramientas útiles. Nos encontramos en un hospital que tenga fibrinolíticos, podemos utilizar lo que se llama la trombolisis. La trombolisis inicialmente se inició con trombolisis coronaria, inyectando lo que es básicamente la estreptoquinasa en su inicio en forma de catéter a las coronarias. Y estamos hablando de hace 25 años en que se usó el primer caso con éxito. Y ya después se utilizó la estreptoquinasa intravenosa en cualquier lado del mundo, incluyendo hospitales de primero y segundo nivel. Inclusive en domicilio o en ambulancia se puede utilizar estreptoquinasa. Ha habido una evolución favorable en cuanto al uso de estos fibrinolíticos, porque después de la estreptoquinasa pues ya vino el activador del plasminógeno tisular y últimamente el tenecteplase, que son medicamentos fibrinolíticos muy potentes y muy seguros. Los primeros, la estreptoquinasa, muy buena, pero tenía la tendencia a tener ciertos sangrados como complicación. Ya el activador del plasminógeno tisular y el tenecteplase, que se maneja hoy en día, son muy seguros y el riesgo de un compromiso hemorrágico es mucho menor. Que si tenemos disponibilidad de una sala de hemodinamia o de cateterismo, el paciente tendría que entrar con un cuadro agudo de infarto a un cateterismo cardíaco que se llama intervencionismo de urgencia. Primero, para meter el catéter hacia las arterias coronarias y ver cuál arteria está bloqueada y en ese momento desbloquearla con guías, catéteres especiales. Y se puede después colocar un stent, que no es más que una sombrillita que abre, metálica, que abre la arteria que está ocluida y nos permite ya un flujo en forma rápida y permanente. Eso sería una angioplastia primaria o de urgencia. Recordar que los factores de riesgo en un paciente que ya tiene infarto se deben de atacar de forma muy agresiva para que no vuelva a volver a tener un infarto. Llámese, el diabético tiene que tener buen control, la dislipidemia, control del colesterol muy abajo, entre más abajo mejor, igual que los triglicéridos, y así como la presión arterial en niveles controlados. Y si fuma, pues que deje de fumar, y si no hace ejercicio, pues que trate de hacer ejercicio, y llevando una vida también muy tranquila. Tener en mente que ante un cuadro de dolor de pecho, el médico debe siempre no escatimar cualquier método diagnóstico para descartar el infarto. Si nosotros descartamos infarto, ya nos podemos ir tranquilos que ese paciente no tiene este problema y podemos ayudarlo a que no se nos muera, ¿verdad? Que no se nos muera en la casa, porque por no diagnosticarlo de forma adecuada, pues hacen diagnósticos erróneos, se dan de alta sin tomar un electro, sin tomar las precauciones, y el paciente tiene una muerte súbita por fuera, porque realmente se trató de un infarto y no de una gastritis, no de un dolor pectoral o alguna cosa de eso. Se llama, pues, no, pues, estás muy nervioso, no tienes nada, tómate esto, y en realidad cuando se pensaba, pues era un infarto.